¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a otro video. Miren, les voy a enseñar cómo. Miren. Así miraron. La incubadora genera la humedad. De ahí. Miren. Ya le metí como 30 huevos. Ahí baja el agua. Y si la. Mira. ¿Cómo la ven, amigos? Algo bien, ¿verdad? Miren, siempre constante la temperatura, nunca baja la humedad ni la temperatura, siempre son constantes. Y ahorita lo bueno de este incubador, amigos, que nomás le metí 30 huevos, es como para 180. Le metí 30, pero lo bueno de esta incubadora que puedes ir metiendo cada semana, puedes ir metiendo huevos. Como por ejemplo, ya hoy tiene una semana que metí huevos y ahorita voy a empezar a meter ya unos que tengo aquí listos. Ahí tengo las líneas separadas, miren. Ahí y ya se me llevaron unos cartones y ahorita voy a empezar a acomodar más huevos. Ahí están nomás poquitos. Bueno, amigos, aquí vamos a destapar primero. Aquí encubé 12 huevos, ¿eh? Estos son del Raptor. Vamos a ver. Vamos a ver si realmente la incubadora funciona como debe que funcionar. ¿Ah? ¿Dosos? Sí. Los acabo de sacar. Miren. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Todos salieron, amigos. Todos salieron. Miren. Esta incubadora es algo impresionante, ¿eh? Algo impresionante. Aquí les acabo de acomodar. Miren. Aquí me anda ayudando mi niñito. Miren. Aquí ya tiene el espacio. Algo viene. Eso por buen nombre. Ya. Mira. Raptor puros. Y hay unos Raptor con marro. Qué bonitos, ¿eh? Todos se miran bien sanos, bien fuertes. Y con esta incubadora, amigos, vamos a hacer magia, van a ver. Bueno, pues ahí está los primeros, ya los metí aquí al corral, amigos. Sacamos otra canasta y en la otra canasta había 6, andan 18. No, había 7, eso andan 19. Andan 19 pollitos aquí. Mírenlos. Y van a creer que todos bien sanos, bien fuertes, miren. No hubo ningún defecto. En las otras salían con los dedos chuecos, pescuezos a veces chuecos, pero aquí todos súper fuertes, bien bonitos, ¿eh? Y los que faltan este fin de semana, amigos, tengo, hoy estamos a lunes. Este sábado nace otra tandada más grande que esta. Pues son los primeros, miren. Ahí está, gracias a Dios se logró estos. Y vienen muchísimos más, amigos. Vamos a sacar más pollos que ninguna otra temporada. Déjenles, enseño los exóticos que agarramos. Ahorita se los enseño allá afuera. Agarramos un búlico y un giro negro y los vamos a poner a prueba ahí con las otras líneas, a ver qué tal trabajan. Miren, amigos, pues aquí está el giro negro. Me gusta mucho el color, me gusta mucho este tipo de gallo, giro negro.
La sangre trae sangre. Si no me equivoco, es Mag con Clement. Miren nada más. Está muy bonito. Trae el mismo peso que el. Trae el mismo peso que el Raptor. Entonces, le vamos a dar la bienvenida. No sé qué planes tengo con este pollo. Depende de la habilidad que tenga, ¿va? Pero si no, pues es uno de los pollos que también vamos a sacar, amigos, nomás para que lo miren. Si a ustedes les interesa, quien quite más adelante a... lo deje ir. Le voy a dar un enfrentamiento, como les digo, tiene el mismo peso que el Raptor, entonces... Si le gustan ir a ver, pues ahí en Facebook voy a subir fotos. Lo miren más detallado. Clement con este. Con Mac. Miren. Y está bien bonito, me gusta mucho el color ese. Y este es un pollo, ya que se haga gallo, este va a tener. Se ponen más gruesos. Algo bien, ¿verdad? Me gustó mucho, por eso a veces voy a ver gallos, amigos, y me enamoro de ellos y me los traigo, pero a veces termino deshaciéndome de ellos, pero de perdida pues los calamos, ¿verdad? Y decimos este, a ver qué traen las sangres estas, a ver qué tal cruzan los mugs. Los mugs son grandes, son bien espigados, son unas patotas así bien largas como es. Ahí está, ese es otro como exótico, se podría decir. No los miras muy seguido, Tal chulo el canijo. Si le quería echar unas gallinas, Clement, para regresarle un poquito más a lo Clement. Todo mundo le va a ganar lo oscuro. Pero dije, primero lo voy a calar antes de querer hacer planes. Está limpiecito. ¿Qué les parece el búlico, amigos? Miren, una chulada ahí donde agarré el giro negro. Ahí agarré este también. Y cuando lo vi, dije, me le dejé ir de volada a este. Dije, este gallo no me gustó mucho. Ponle el precio, le dije. ¿Cuál es el precio? Y me quería venir, pero quería la gallinita y me dio una gallinita de sus corrales. Qué buen amigo, amigo Jaime se llama él. Tiene una granja aquí local. A ver qué día vamos a visitarlo también. Pero tiene excelentes aves, Jaime. Misterio Game Farm se me hace, algo así, amigos. No sé si lo conozcan, pero muy buena persona. Y me ofreció estas aves, miren, bien bonitas. Exóticos. Me quedé muy enamorado de estos gallos. Mira qué bonito. Se acuerdan que tenía un búlico, amigos, pero el búlico aquel, van a creer que no me dio muy buenos resultados. Y como no agarré gallina búlica, pues entonces no crucé en línea. La otra vez le metí yo gallinas de las que tenía aquí y cruzó muy mal, para ser honestos. Y lo que hice fue que nos deshicimos de él. Y esta vez, este tiene otra estampa. Este tiene una estampa muy bonita, muy fino. Muy diferente. Y como les digo, me ofreció la gallinita también. Entonces, lo que estamos haciendo ahorita nomás es sacar entre ellos. Y ya más adelante experimentamos. Pero a este le va a tocar, se me hace, con los canelitos, amigos. Con los doraditos, con el golden. Vamos a dar un enfrentamiento ahí vamos a subir fotos ahí en Facebook. Pues vamos a
Los vamos a comparar a ver qué tal los exóticos. Tiene moradito arriba de la cabeza porque lo descresé. Tiene morado nada más ahí arriba. Chulada de animal este. Tiene muy bonita estampa el color. Algo bien, amigos. Ahí está el raptor, el mejor gallo del mundo, se podría decir, pocas palabras. Bueno, para mí, ¿verdad? Raptor, vuéltate. Ya salieron los pollitos de este canijo, amigos. Ay, esa incubadora es una chulada. Ahora sí. Miran cómo batallé las últimas veces con aquellas incubadoras, hombre. ¿Aló? Pues ahí está el raptor. A que lo miren, amigos. Ya 5 años. Le quité las gallinas ahorita. Le quité las gallinas y... lo ando dejando descansar, al rato le voy a echar topis. A ver cómo saca con topi. ¿Cómo miran al greñudo este, amigos? Ya no me tiene mucho miedo. Cuando recién lo agarré me tenía como mucho miedo. Ahorita ya me conoce. Mi topi. 3 kilotes, ahí como lo miran. Miren, nada más nada menos que las dos mejores gallinas que yo considero aquí. Raptor y Marro, amigos. Vamos a ver qué sale de aquí. Con el copetón ese. Miren, estas dos gallinas se las tenía el Raptor. Y se las quité y se las moví a este para acá ya. Ya me sacaron mucho con el raptor, me sacaron muchos huevos, cada una me aventó una docena. Soy ya con eso y ahorita le estamos echando el caguán arriba. Ya llevo como media docena de cada una. Como lo ven al copetón. A ver cómo nos salen, Bueno, pues para los que me agarraron chukis, amigos, déjenlos a un cuarto. A un cuarto déjenlos y van a ver si no les da resultados. Este es mitad y mitad. A los que sean mitad y mitad, nomás échenle una gallinita pura, miren. Y van a sacar unos tremendos animalones, Como les dije, yo la tenía trabajada, yo por eso ya no me enfoqué en seguirla trabajando. A un cuarto es lo que quería llegar y como si sí me dio resultados, pues lo estamos volviendo a hacer. Miren, raptor en 3/4 y 1/4 chucky. Bueno, lo que la sangre fuerte aquí del rancho, amigos, si no conocen ya, este es la línea raptor. Ahí están. Parecito este. Y aquí lo andamos haciendo otra vez, pero con suéter, miren, amigos. Con suéter. Esa gallina tiene mitad chucky y mitad suéter. Y arriba le estoy echando un suéter limpio. Que quede 1/4 la sangre del chucky. A ver cómo sale aquí, amigos, El gallito, ese pollito es una amenaza. A ver qué tal salen. Los suéter viejos de antes, los de jumper. Iguanas, ranas aquí, amigos.
mitad Chucky, mitad Clement, miren. Casi no se le nota las giras, pero sí las tiene. Sus pollas Clement limpias, miren, para que quede un cuarto. Lo del Chucky. Vamos a probar, son líneas que vamos a experimentar, amigos. No tiene nada de malo cuando las sangres son limpias en línea y si llevas todo en control, es muy bonito porque te sale consistencia. Y aquí es lo que andamos haciendo con estos, siempre y cuando dejen 3/4 y 1/4, pero que las líneas sean limpias, lo más limpias que se puedan, a que tengan consistencia y no tengan ahí muchos colores o diferentes tamaños. Ahí están. Bueno, amigos, hasta aquí voy a dejar el video. Este pollón es el que vamos a regalar para la gente de México nada más. Este animalito trae suéter con línea del marro. Muy ligero, muy bien, trabaja. Que tiene 10 meses el canijo. Muy bonito. Trabaja muy bien, Pero les tengo una pregunta para el que se lo va a llevar. Me tiene que contestar el primero que conteste, el primer mensaje que me llegue ahí, el primer mensaje que lea ahí en Facebook, amigos. El que me pueda decir de qué líneas hice la línea del Raptor. El que me diga se lo lleva gratis, nomás que lo levante a un aeropuerto, el aeropuerto más cercano ahí. Pero ahí está el pollón, para que la gente que quiera participar, ahí está regalado. Nomás una pregunta, de qué líneas proviene el Raptor, amigos. Ahí está. Ahí me dejan saber. Muchas gracias por el video y hasta la próxima.